El baile fue algo espontáneo en mí, ¿no? Como que yo me acuerdo pequeño, veía a mi papá es bien fanático de Elvis Presley. So yo lo vi en casa, que él se tiraba sus pasos en la sala, you know, having fun in a Saturday, you know, cleaning the house. So it was fun, everything was fun. You know, la familia es bien importante. Es como que la cultura de Puerto Rico es bien familiar. Y yo pienso que eso es algo que me ha ayudado a mantenerme genuino y a mantenerme real en el juego, you know? Yo, my mom with me, siempre como que siempre me ha apoyado en todo, ¿no? Tú le puedes preguntar a ella que yo tenía tres trabajos y después de tres trabajos seguía para el estudio y después llegaba a casa a las 6 de la mañana y ella estaba fregando para irse para el trabajo. I was working hard, you know? Y como que siempre he tenido ese apoyo de la familia. Siempre fui un fanático de los artistas que creaban un impacto en el stage y fueron grande motivación para como que para empezar mi historia. Si yo te digo que en mi tiempo libre me gusta hacer música y me gusta bailar, te voy a decir, tú estás loco de la mente. So, en mi carrera yo me propuse como que ser este tipo de artista hasta el final. Todo mi corillo, los senseis, como que son chamacos que yo conozco desde muy niño. Ninguno sabía lo que estábamos haciendo, ninguno. No sabíamos ni cómo trabaja esta industria de la música, nada. Era como que las ganas de crecer y trabajar. Mis primeros videos, no teníamos dinero. El video me salía como en $500 y como que yo tenía 200 ahorrados, eso tenía como $80 ahorrados, el otro tenía esto, pum, y hacíamos un serrucho. Y todos echábamos para adelante, todos crecíamos. Yo hago música del corazón y cuando trabajo en el estudio trabajo todos los temas con el mismo entusiasmo. Para mí todos mis temas son palos y digo, yo, this is a hit, this is a hit. Yo pienso que para que la música sea eterna overall, no importa en qué momento estemos viviendo, tienes que conectar con el público. No sé, entrar dentro de tu corazón realmente lo que sienten las personas cuando pasa lo que sea. He knows what I'm feeling, he did this song for me, como que él escribió esta canción para mí, él sabe que yo estoy entiendo en este mal amor o que estoy enamorado, o como que es siempre tratar de conectar con el público y con lo que la gente está viviendo hoy día. Tienes que conectar con el público. Si tú no conectas con el público, pues algo estás haciendo mal en el estudio. So, tienes que volverle otra vez para atrás, abrir esa libreta y buscar en dónde está fallando. So, como que la cultura para mí es música. Guayoteo. ¿Entiendes? El guayoteo es cuando estaba en la disco con la baby. La palabra perreo también es como que el perreo es de PR, ¿entiendes? No hay break. Implementar una palabra para que la gente se la aprenda es un poco, es un reto, ¿no? Pero es realmente lo que es mi cultura y mi cultura siempre la voy a llevar en mi música. Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Para mí la mujer es una musa, ¿no? Para mí algo, las mujeres son las mejores, la mejor creación del mundo. Yo digo que sí, yo digo que yo puedo decir que hay una musa por ahí que me inspira a hacer canciones. Yo digo que eso es parte de cada persona, ¿no? La persona, bueno, pienso yo, si no eres un alien o eres una persona rara, si no te enamoras, eres una persona súper rara, no sé, no juzgo a nadie. Yo pienso que eso es algo que te mantiene vivo. Y bueno, yo en verdad quiero que la gente me recuerde como uno de los mejores artistas que, you know, best artist, you know, top three, top one, probably, you know, I'm working for that top one. Y he sido subestimado y, you know, esa ambición siempre tiene que estar.
quiero ser inspiración para muchos, como grandes artistas han sido inspiración para mí. Just wanna be big. You can do big things with nothing. Latino gang, sé que te va bien. En verdad sé que